Buen día. Saludos a todos. Hazle unos segundos ahí para comenzar esto. Hoy quiero tocar un tema del que me siento muy orgulloso. Poder tener la oportunidad de hablar de esto por primera vez en mi vida. Y hoy quiero hablar de homofobia, de realidades, de oportunistas y de víctimas reales. Para quien no lo sepa, en mi círculo familiar existen alrededor de 3 lesbianas y 2 homosexuales. Toda la vida, la familia. Son parte de mi familia, familia a la que amo, a la que respeto, a la que no tengo miedo por sus preferencias sexuales. Les quiero leer algo. Dice aquí que la homofobia es el miedo, el odio, la desconfianza o incomodidad frente a personas lesbianas, gays, bisexuales. Esa es la definición de homofobia. Yo fui criado en una casa donde la tolerancia a la homosexualidad se enseñó desde que era un niño, porque me criaron rodeado de personas que decidieron tomar la decisión en su libre albedrío de disfrutar de ellos, de sus cuerpos, de sus creencias y de sus preferencias sexuales tal cual quisieron. Homofóbico es aquel que siente miedo de este tipo de personas. Y déjeme decirle una cosa. Esto es muy personal, muy mío, y yo pensé que no iba a tener nunca la necesidad de hablar de esto. A este servidor que usted ve aquí, desde muy temprana edad, ha tenido la oportunidad de compartir con parejas de lesbianas. Mi primera relación fuera de mi casa fue compartiendo con una pareja de lesbianas cuando apenas tenía quizás 17, 18 años. Eso no es homofobia. Este servidor que está aquí fue criado por una mujer a quien respeto muchísimo y a quien amo muchísimo. Se llama Vicky. Vicky, te amo. Y es una de las personas que más amor me ha mostrado en toda mi vida. Es mi tía. Desde que tengo uso de razón, conozco a su pareja, mi otra tía. Tengo primos homosexuales y les voy a confesar más. Creo que dentro de muy poco, alguno de mis 3 retoños vendrá con mucho miedo a tratar de explicarme que su orientación sexual no es igual a la de todos sus amiguitos. ¿Y sabe qué? Ya yo lo tengo claro. Y el día en que eso suceda, el de ellos que sea, tiene mi apoyo incondicional completamente. A mí no me molesta que la gente hable de mí. A mí no me molesta que la gente quiera tergiversar las cosas. ¿Se acuerdan hace unas semanas atrás que les estaba hablando de gente que utiliza los medios de comunicación para crear percepciones falsas? Sí, discúlpeme. Ninguno de los homosexuales de mi familia se siente ofendido por el avatar de un animal. Ninguno de los homosexuales de mi familia he escuchado nunca que se refiera a ninguno de ellos como pato, pata, bucha, bucho. Nunca he escuchado eso en mi casa. Es decir, que ese tipo de vocabulario homofóbico tampoco lo he escuchado nunca en mi vida. Homofobia es el miedo a las personas, miedo e intolerancia a las personas que decidieron no tomar el normal curso de las relaciones entre géneros. Eso está muy bien. ¿Sabe qué está mal? Que todas las personas que acogieron, al igual que mis tías y que mis tíos y que mis primos, hacer con su vida lo que bien pueden, pretendan marcar un suceso tan y tan serio como la muerte de uno de los miembros de su comunidad
Y yo no he escuchado a ninguno de ustedes decir nada. Ni escuché a los políticos, ni escuché a los cantantes, ni escuché a los de la televisión. Aquí la víctima no soy yo, por todo lo que me puedan haber dicho. Aquí la víctima no es cantante. Aquí se murió alguien. Y se murió alguien que es miembro de la comunidad LGBTT y yo no he escuchado a nadie hacer los reclamos que harían mis tíos o mis primos o mis tías que son parte de la misma comunidad. Homofóbico, ya eso quedó atrás. Realidad, aquí no hay otra víctima que la familia de Kevin Fred, que la mamá, que los amigos de Kevin Fred, a quien yo nunca conocí, de quien ni sé quién era, y que lo único que deseo es que después de que hayan intentado limpiarse conmigo, muchachos, todos esos que han abierto sus redes sociales, todos esos que han abierto la boca a dar ese grito de justicia, entiendan que justicia no era venir a hacer un issue por un avatar, cuando en Puerto Rico murió un joven